Bueno, ba, egun hon e, guztioi, ongi torri, beti bezala, gure pretsa agarrali honetan, honetara, gaurko hori ekingo diogu, nahiz eta oraindik elurra mare mare dara balkigun, ba, kanpo alde honetan. Atzi izan zen e, foru gobernu kontxelua eta gaurkoan bertan hartutako bi erabakiren berri ematera natorkizuen. Alde batetik, mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzen dituzten, familiei laguntzeko ematen, ematen zaien zerbitzuaren kontratazioa onartu genuen. Eta bestetik, deba mutriku errepidearen proiektuak, bideragarria den zatietan, bizikleta bidea e, izan dezala onartu genuen atzo. Lehenengo erabakiari dagokionez, Gipuzkoan, mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko emateko zerbitzua onartu genuen atzoko bilkuran, zendian du izena proiektu programa honek, adineko eta mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako egoitza zerbitzuak eta egonaldi mota desberdinak eskaintzen ditu dagoeneko Gipuzkoako foru aldundiak. Baina guretzat ere lehentasunezko kontua da, adineko pertsona horiek beraien ingurune sozio-familiarrean jarraitzea. Eta sendian programak hori eh, du xede. Betianik eh, defendutu izan dugu, Gipuzkoako foru aldundian, besteren beharra duten adineko pertsonen ongizetarako oso onuragarria dela, beraien biztimoduan aldaketak eh, ez zorraraztea, eta aldela beraien oiko ingurunean bizitzen jarraitzea. Nola ez, familiek zainduta hartatuta eta familie edo lagunek hartatuta. Mendekotasun egoran dauden gehienek nahiago izaten dute gainera beraien etxeetan ere jarraitu. Hori guztia haintzat hartuta beraz, oso garrantzitsua da adineko pertsonak zaintzen dituzten familiak ondo prestatuta eta ondo trebatuta izatea. Programa honen bitartez, kontuan hartzen da pertsona zaintzailea eta pertsona zaintzailea hartatzea ere. Izan ere, zainketa lana ez da erreza izaten eta batzuetan neketa desgazte handia eragiten dio zaintzaileari. Eskakizun eta dedikazio emozio emozionala handia dakarrelako bere lanak. Zendian programak familien laguntzarako baliabide desberdinak ditu, familietan arazoak gainezka ez egiteko, bizikidetza normalizatua ahal bideratzeko eta mendeko pertsonari atentzio egokia eh, emateko, ekimen eta ekintza batzuk ditu zehaztuak programa honek. Zainketarako trebakuntza, elkarren laguntzarako taldeak, laguntza psikologikoa, iraupen laburreko egonaldiak, eta ...azte buruetan ere e, egunezko egonaldiak. Bestalde, egoitzetan ere, egonaldi laburrak e, egiteko aukeraren bitartez... ...mendekotasuna duen pertsona adinekoen egoitza batera joan daiteke. Ilean, bost egunean gehienez, familiak aldian behin atxeden hartu al izateko. Iaz, egitasmo honen baitan... Berreun eta mabost lagunek jaso zuten formakuntza, eunda berroita mar lagunek laguntza psikologikoa, irureun eta hogeita amazazpik partatu zuten elkarren laguntzarako taldeetan, eta lareun eta berroita bost onuradun izan ziren guztira asteburuko egonaldietan eta egonaldi laurretan ez dira nola nahiko zenbatekoak eta argi adirazten dute zenbaki hauek programa honen e, beharra eta oraindik ere badugula gure artean ba, erronka oso importantea. Mendukotasuna duten pertsone zainketa familiarra gizartearen erronka izugarria da sekula ez bezalakoa eta aurrerantzean ere garrantzia handiagoa izango duen erronka. Horregatik nabarmendu nahi dugu gaurko honetan behar dela baliabide guztiak eh, jartzea mai gainean eta hoiek jarraitzen, eh, hoiek jartzen eh, jarraitzea. Zaintzailea bera zaintzeko eta bakarrik ez usteko. Pertsona zaintzaileek zeregin asko izaten dituzte eta zeregin Horiek ere denbora eta energia handia eskatzen dute. Beti ez bai dira arazoak eta erosoak e, izaten lan e, horiek guztiak. Beraz, berberrezkoa ikusten dugu baita ez bakarrik e, desgaitasuna duten e, pertsonak zaintzea, baizik eta zaintzailea ere oso ondo hartatzea edo zaintzea. Eta hortarako jarri dugu e, nola ez aurten ere zendian izeneko programa hau. Decía el Consejo de Gobierno de ayer eh, aprobó el expediente de contratación del servicio para la realización de programas de apoyo a las familias cuidadoras de personas en situación de dependencia en Guipúzcoa. Sendian se llama este programa. Estimamos beneficioso para el bienestar de la persona mayor en situación de dependencia evitar cambios eh, vitales y permanecer en su entorno, lo cual se puede llevar eh, todo eso se puede llevar a cabo gracias a que muchas familias asumen la responsabilidad del cuidado de ese familiar en este tipo de situaciones. La mayoría de estas personas quieren continuar viviendo en su domicilio y de ahí que también eh, en este caso subrayemos la importancia que tiene la adecuada preparación de esos familiares que cuidan de la persona mayor y eso también creemos que hoy es importante eh, subrayar. Sin descuidar, por tanto, la atención eh, a las personas eh, cuidadoras ante las dificultades generadas por esa labor, eh, que muchas veces eh, supone un desgaste que incrementa el nivel de exigencia y dedicación emocional de esa persona cuidadora, entendemos también que es necesario que ahondemos en esta cuestión y que, para ello, eh, pongamos en marcha iniciativas de, eh, que supongan eh, cuidar a ese cuidador. Sendían, por tanto, contempla distintos recursos de apoyo a esas familias para prevenir desajustes familiares, proporcionar una convivencia más normalizada, si cabe, y prestar una atención adecuada a esa persona dependiente. Y para ello, lo que hacemos desde este programa es ofrecer formación, grupos de apoyo mutuo, apoyo psicológico, atención residencial temporal de corta duración y atención diurna durante los fines de semana y festivos. Las estancias de corta duración en centros residenciales, consistentes en una estancia mensual de un máximo de cinco días en residencias para personas mayores, con el objetivo de facilitar a las familias un descanso con una cierta periodicidad, es eh, un servicio que eh, las familias lo estiman necesario. También se ofrecen estancias en centros de día para personas mayores dependientes, con el objetivo de aliviar durante. El día, la carga que suponen las tareas de atención que soportan las familias, garantizando además así eh, un entorno adaptado a las necesidades diurnas de la persona mayor dependiente. Vamos a dar cuenta ahora de algunos de los números que de alguna manera también reflejan la necesidad de este programa. El año pasado, 215 personas recibieron formación, 159 recibieron apoyo psicológico, 337 participaron. En los grupos de apoyo. Y un total de 445 se beneficiaron de las estancias en fines de semana o de corta duración. Indican, por tanto, estos números la necesidad de que sigamos ahondando en ese cuidar al cuidador, tan importante también ante el reto que tenemos entre manos. El cuidado familiar de las personas en situación de dependencia constituye un reto social sin precedentes, de primera magnitud y que va a seguir, además, ganando importancia en las políticas sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, por factores como puede ser el aumento en la expectativa de vida, el descenso de la natalidad y el envejecimiento también de la propia población guipuzcoana. Necesidad de seguir poniendo recursos para llevar a cabo la en práctica, la máxima de cuidar y no dejar solo al cuidador o cuidadora. Las tareas y actividades de las personas cuidadoras son diversas, exigen tiempo y energía, no son siempre cómodas y fáciles y como generalmente además es una situación que no estaba eh, prevista, estas personas, estas... Eh, cuidadoras, porque además la gran mayoría son mujeres, no están preparadas con antelación para ese cuidado de ese eh, familiar ni poder afrontar la variedad de situaciones en las que se va a encontrar esa cuidadora, cuidador con los cuidados que conlleva el tener eh, que prestar atención a una persona dependiente o una persona mayor en el domicilio. De ahí la importancia de este tipo de, de programas. el de tic Deba mutriku errepideak ere bizikleta bidea izango du sati batzuetan hori onartu genuen atzoko e, bilkuran. Deba mutriku errepidea hobetzeko proiektuari ba, dagoeneko amairu alegazio aurkeztu dira, horiek guztiak haintzat ditugu, irakurri eta nola ez erantzun eta hori da atzoko bilkuran egin genuena. Proiektu horren helburua denok eh, dakizuen bezala, motrikuk lurraldeko gainerako puntuekin duen komunikazioa hobetzea du helburu eta azpigitura horren segurtasuna ere ba, bermatu eta onditu nahi dugu. ber, iritziak eta iradokizunak entzun eh, da, kontu tekniko, juridiko eta ekonomikotik bideragarria eh, izan daiteken eh, zati batzuetan, bizikleta bidea ere egingo da proiektuan hori da atzo onartu genuena. Txirrindulari eta onentzeko ontzat, ba, metro zabaleko bide bat erantziko saio e, dagoeneko dizinatuta dagoen errepide berri horri. Obra hori bide azpigitura departamentutik burutuko da, hortik bidatuko da, eta departamentu honek jarriko du maiganean finantzak eta osoa. Obekuntza horren muga orografikoak eta kostalegeak, ezarriko dituzte eta onartu diren gainerako alegazioekin eh, batera, ba hasieran aurre aurrekontua 11 milioi eurokoa zena handitzeare ekarriko du berarekin horrelako ba, e, ba, bide txirrindularientzako ba, bide berri hori aurrera ematerakoa. Obra honek eh, nabarmen hobetuko eh, du nola ez mutikoarren komunikazioa bai Gipuzkoako errotondarekin, Bir, biribilgunarekin, bai mendaroko ospitalearekin, eta nola ez, ba, Gipuzkoako lurralde oreka ere hobetuko eh, obetuko du edo e, eh, bentsat eh, sakonduko du. Decía que el Consejo mm, de Gobierno de ayer también aprobó la respuesta a las 13 alegaciones que han sido presentadas al proyecto de mejora de la carretera de Bamutricu. que tiene el doble objetivo de mejorar la conexión de Mutrico con el resto del territorio y, además, mejorar las condiciones de seguridad de la infraestructura que ya estaba diseñada. Teniendo en cuenta esas alegaciones, el debate que, que ha existido, no solamente en las Juntas Generales, sino también en, en los propios municipios, tanto de Mutrico como eh, de Deba, eh, hemos eh, entendido también eh, necesario eh, los tramos en los que técnica jurídica y económicamente sea viable, eh, aceptar la incorporación al proyecto un carril bici a través de una franja de coexistencia ciclista peatonal de tres metros de ancho que será costeada por el departamento de infraestructuras viarias de la Diputación Foral de Guipúzcoa esta mejora eh, también estará sujeta a los impedimentos que entendemos también que van a surgir pues por la propia orografía y por la propia ley de costas que también como no hay que cumplir. Todas estas mejoras ha supuesto un aumento del presupuesto inicial previsto, que ascendía hasta la fecha de 11 millones de euros. Creemos que esta obra va a mejorar de manera sustancial el acceso de la eh, ciudadanía motricuarra, tanto a la rotonda de Guipúzcoa como al propio hospital de Mendaro, ahondando además así eh, en eso que también es objetivo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es el equilibrio territorial era también eh, tanto la propia carretera como la incorporación, en la medida en que se pueda, de un carril bici, era una petición que demandaban desde hace muchísimo tiempo la ciudadanía de esta comarca y bueno, en la medida en que hemos podido pues hemos aceptado la alegación. Eta hoy, izan ziren a zoco bira nagusienak eta mendiko orrea paso en galdetegiaren prest. Bueno, no, nosotros queremos que empiecen las horas cuanto antes, pero claro, ahora una vez eh, aceptado, había una, un proyecto inicial que se presenta en exposición pública, se reciben las alegaciones, hemos aceptado algunas alegaciones, por tanto, ahora se vuelve a modificar el, el propio proyecto. Entonces, bueno, vamos a ver que vamos a hacer que los tiempos sean el, el menor de los posibles, pero todavía no, no, no está decidido eh, cuándo vamos a poder. aprobar el proyecto definitivo. Para que sea ejecutado, claro. No, no, todavía no. luego el, el aumento del coste? Bueno, eh, digamos que eh, las conexiones de Baymutrico, las conexiones de Deva y Mutrico, especialmente Mutrico, está muy alejado de lo que es eh, bueno, el núcleo eh, de, de Guipúzcoa, ¿no? Y son unas eh, conexiones, eh, tienen unas infraestructuras que desde hace muchísimo tiempo demandaban una mejora importante. De ahí que, pues por poner un ejemplo, cuando se trata de, de un incendio no van los bomberos del territorio de Guipúzcoa, van de Vizcaya, se, se les, se les más, se es más rápido. Eh, creemos que bueno, eh, urge que tanto Mutriku como Deva tengan también un mejor, mayor acceso al hospital de, de Mendaro también que era una reclamación. Bueno, eso es una zona eh, de la costa que tenía también una carretera pues eh, o una infraestructura pues que se había quedado un tanto obsoleta y que desde hace muchísimo tiempo en esta rotonda de Guipúzcoa pues exigía que pudiéramos también eh, intervenir. Y bueno, yo creo que se ha, se ha intervenido, se ha, se ha diseñado. Cuando se ha diseñado esa carretera, la exigencia ha sido la de poner un carril bici y también el de poder construir junto a ese carril bici pues un espacio también junto a la costa para los viandantes para pasear como lo tienen los alostarras o los guetallarras, no eh, bueno pues todo lo que sea no solamente incrementar las conexiones sino también incrementar el nivel de vida la calidad de vida de los mutricuarras o de batarras pues mejor entonces bueno pues carril bici Paseo para viandantes y una infraestructura que va a conectar muchísimo mejor esta comarca con el resto del territorio. Es lo que hay que ver. Esto lo que hay que ver. Y ahora sí que hay que eh, teniendo en cuenta lo que dice la ley de costas y la propia orografía, pues habrá que hacer no solamente en todo el tramo, porque va a ser imposible como existe entre Zaragoza y Secretaria, pero sí en la medida en que se pueda si se va a poder eh, bueno pues facilitar construir eh, un voladizo un paseo un, un carril bici ¿Cuántos son, ¿no? no lo sé no lo sé el aumento del presupuesto pasa de 11 millones a veremos porque lo único que hemos hecho ha sido, ha sido es aceptar la alegación aceptar digamos la sugerencia la aportación ahora hay que volver a hacer todo el proyecto eh, bueno que va a encarecer está claro, pero veremos cuánto encarece y veremos también atendiendo a la ley de costas y a la propia orografía cuando eh, se hagan las debidas, eh, los debidos análisis, veremos si se puede o no se puede y en dónde se puede. Bueno, todo eso todavía queda mucho por dibujar y diseñar. Bueno, yo diré lo que hemos hecho. Como bien sabéis, cuando hay una situación de, de este tipo, también la Diputación pone a disposición de toda la sociedad puzcuana todos los eh, recursos y todos los servicios y a, al servicio, en este caso, de, de la situación. ¿eh? Yo creo que la Diputación ha declarado la alerta de riesgo 4, el, el de nivel máximo, ese que que indica que vamos a tener nieve a nivel de mar. Esto ha, ha supuesto, como decía, que se hayan activado todos los medios y todos los servicios, tanto materiales como humanos, que disponemos en la Diputación Foral de Guipúzcoa para atender las necesidades en las carreteras y también en hospitales y en centros educativos y en todas aquellas llamadas también que hemos tenido de los diferentes ayuntamientos. Desde antes de las 12 de esta madrugada, los operarios y trabajadores de la Diputación Foral de Guipúzcoa han trabajado echando sal en la red de carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En estos momentos podemos decir que a media mañana del día de hoy la red principal de carreteras, la AP1, la AP8, la Nacional 1, está ya abierta y operativa, a excepción de la autovía. Pero eso no quiere decir que la situación sea de normalidad eh, total. El tráfico es lento y seguramente eh, también eh, hará falta algo más de, de tiempo para que se desahoguen eh, todas las retenciones que han sido provocadas por la por la nieve y podamos también así eh, librar. Nosotros desde la Diputación, eh, bueno, yo creo que sabíamos también, como no, eh, lo que iba a acontecer en el día de hoy. Hemos adoptado todas las eh, medidas pero queremos también en el día de hoy insistir en esa eh, precaución en esa prudencia y en la paciencia también. Eh, dejar el carril izquierdo libre para dejar trabajar a los eh, quitanieves es imprescindible y no solamente a los quitanieves sino también a todos esos eh, servicios de emergencia también que han actuado a lo largo de esta mañana en las diferentes carreteras del territorio de guipúzcoa. hay vehículos coches que no han respetado esta eh, recomendación. Lo hemos visto todos a lo largo de esta mañana, que se han cruzado en la carretera provocando eh, atascos y, y colapsos. Eh, por tanto, volvemos a, a destacar, hay que dejar el carril izquierdo siempre libre porque es esencial para mantener despejadas las carreteras y es, por tanto, responsabilidad de todos y de todas eh, de los que circulamos en las carreteras del territorio de Guipúzcoa. Ha sido, por tanto, una mañana muy complicada en el territorio de Guipúzcoa. Ha habido también varios eh, accidentes, ninguno de gravedad. Ha habido también retenciones y problemas de consideración en la Nacional 1 a la altura de la Sarte o la autovía del Urumea. Pero podemos decir que, transcurridos ya unas horas, eh, en estos momentos ya nos vamos acercando a una cierta normalidad en el territorio de, de Guipúzcoa. Lo peor ya ha pasado y creemos que a partir de las 12 de mediodía, de este mediodía, el clima va a mejorar eh, sustancialmente. En cualquier caso, bueno, eh, es verdad que nos encontramos ante una nevada, una, una nevada completamente inhabitual y con muy pocos eh, precedentes en el territorio eh, de Guipúzcoa. Creo que se han juntado las temperaturas frías, un clima seco. Eh, se han, ha habido también eh, importantes heladas con un gran volumen de, de precipitación, precipitaciones y todo ello ha hecho bueno pues que, que la situación con la que nos, nos hayamos encontrado haya sido esto nuestro trabajo en la diputación es el de minimizar el de minimizar los problemas pero también hay que reconocer que es imposible evitarlos por completo ¿Mm? entonces bueno yo creo que todo el dispositivo podemos decir que, que ha funcionado correctamente eh, y hemos eh, no solamente puesto a disposición todos los recursos que teníamos ya eh, diseñados eh, previamente, que recuerdo son 80 camiones Quinta Nieves, 12 vehículos en ligeros y 8.100 toneladas de sal repartidas en 38 silos. Alrededor de este plan invernal están trabajando más de 150 eh, personas para todo el todo el territorio de Guipúzcoa. Además, también hemos reforzado los recursos humanos en el servicio de bomberos y yo creo que todo eso, bueno, pues durante estas horas eh, está haciendo que la situación en Guipúzcoa, en pocas horas, pues, eh, digamos, podamos eh, hablar de una cierta normalidad ya. Bueno, Dena algo de Tusqueras, mucho gracias Dana Pesoto, a Doctora de la bueno. Bate, zene dezu, batipate... pues, en, en... Bueno, vale, bueno. dut, bai. Ba, bueno, ez ditutu kritikatu esan Bueno, batzu, batzuen jarrera bai, batzuen jarrera bai, ez talako egokia izan, bai. Bueno, lagorren mailako arrizkoa Arrizkoa alerta deklaratua zeukane aldundiak, e, alerta maila gorena alegian. Horrek esan nahi du, ba, bitarteko guztiak genuzkala dagoeneko aktibatuta. Horrek esan nahi du, baliabide materialak eta giza baliabidetaz ari garela hitz egiten. Gauberdia baino lehenagotik, gure langile guztiak dagoeneko lanean e, aritu dira, aldundiaren errepide, sarean gatza e, botatzen. Zubitzaile zerbitzua ere, baliabide gehiago izan ditu eta e, lagungarri izan da zenbait herrietan e, ba, zegoen e, lur guztia kentzen. Nik esango nuke, bueno, ba, goitza oso saia izan dela, hainbat e, izan direla gurean ere, zorionez e, ondorio larririk gabe, baina autoilarak eta arazo desente sortu dira horien ondorioz nazional batean, lasarte inguru horretan edo urean urumeako autobidean. Ezoiko ikaitza izan da eta aurrekari gutxe dituena gure artean, faktore asko elkartu dira honetan, elurte honetan, aurreko temperatura hotzak eta giro lehorra alde batetik, bestetik izotza, Prezipitazio volumen handiare izan dugu, azkenaldi e, honetan, eta gure lana izan da, ba, arazo ahalik eta gutxien izatea, baina ezinbestekoa da edo ezin eskoa den izango nuke arazoa ba, guztiz e, saiestea ba, horrelako egoera batean. Nik ere gaurko honetan gorepatu nahiko nuke e, guk e, preste ditugula, laro gehi elur kamioi, amabi ibilgailu harin, zortzi mila eun tona gatz, horieta amabost e, zilotan, eta eun da amar pertsona haritu direla baita gaurko honetan e, lanean. E, Uztet baliabide nahiko ditugula, ba, dugun e, egorari aurre e, egiteko. Eta gure gaurko mesu garantzitzua, bueno, ba, pazientziaz, e, surtziaz eta arretaz jokatzea. Ezkarreko erraila librea e, ustea ezinbesteko kontua da. Elur makinak eta zerbitzuek ere bere lan lana egiteko. Eh askok ere gaurko honetan e, kotxek barne ez dute gomendio hori errespetatu eta horietako askok ba gurutzatu, e, gelditu gelditu dira eta auto pilaketak eta e, ilarak e, sortu e, ditu jarrera horrek eta hori ere gaurko honetan ba, salatu beharreko kontua da. E, Uztet, e, behin baina esaten dugula, ezkerreko e, norazkoa, e, ezkerreko e, erraila e, libre utzi behar e, dugula denok, e, eta eskatzen dugula hortik ez zirkulatzea. E, errepideak e, irikita ba, mantentzeko lanak burutzeko berberrezkoa dela ezkerreko e, karrila ba, libre izatea. Según los, los datos con los que cuenta la Diputación, ¿cuándo fue el, año, el último año que se produjo una, una nevada similar? No tenemos contemplada… Yo, por lo menos, no recuerdo. No, no pido ese, ese dato. Pero una nevada que haya colapsado como lo ha hecho esta mañana eh, toda la red de carreteras de Guipúzcoa a la vez… Pues creo que desde hace muchísimo tiempo no ha sucedido una cosa de este tipo. Es scaricasco. ¿Es que es que